La ciudadanía tuxtepecana se ha mostrado apática y conformista ante los problemas que se han estado presentando en el ayuntamiento, sobre todo en lo que tiene que ver con la administración municipal. Así lo manifestó la presidenta de la Comisión Regional de los Derechos Humanos, Mahatma Gandhi, Graciela Zabaleta Sánchez. Lo que yo pienso es de que tenemos una sociedad muy conformista, ¿no? Es que esta señora debería estar en su hogar en vez de estar en esto, ¿no? Y bueno, lo que pase, pues allí no serán opinión de algunos, qué mal están, ¿no?, las obras, qué mal están en lo que están haciendo, qué mal está el ayuntamiento, pero así, que no me escuchen porque yo no me voy a poner en mal. Hay otros que sí tienen los ovarios en su lugar para decir las cosas, ¿no? Y aunque no les guste, nosotros hemos cumplido y hemos abierto la boca para decir lo que está mal. Pero la sociedad es conformista. La sociedad habla cuando le conviene, pero lo habla atrás, porque no quiero enemigos. No es ser enemigo. Las obras y acciones que realizan los gobiernos federal, estatal y municipal se hacen con los impuestos que los mexicanos pagan. Es por ello que se debe exigir a las autoridades que realicen obras con material de calidad, asentó la representante de los derechos humanos. Somos ciudadanos que pagamos nuestros impuestos. Somos ciudadanos que debemos reclamar nuestro derecho. Somos ciudadanos que debemos decir, esto está mal. Y vamos a conformarnos como vecinos, vamos a conformarnos como sociedad y vamos a reclamarte lo que estás haciendo fuera de lo que está previsto y de lo además de las sumas tan altas, ¿no?, de que se cobra cada obra, para decirte que me estás dañando a mí como persona, a mí como sociedad, porque yo pago un impuesto y desde el momento que pago un impuesto tengo la obligación de reclamar. Tengo la obligación de decir eso está mal y tengo la obligación de comprometerme y alzar la voz. Es muy cierto que en las redes sociales se hacen señalamientos en contra del gobierno municipal, sobre todo en materia de obra pública. Sin embargo, lamentablemente no pasa de ahí, situación que a quienes están en los cargos públicos no les afecta en lo más mínimo. Por tal motivo, pocas veces cambian su forma de operar o trabajar. Algunos ejemplos son las jardineras del Parque Benito Juárez, que una vez más se encuentran descuidadas, o la obra de la Avenida Jesús Carranza, la cual tuvo que ser reparada a pesar de que tiene apenas 8 meses de que se inauguró y cuyo costo fue superior a los 3 millones de pesos. Con edición de Eric García, informó Jorge Acevedo.